Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludamos a todo el público de Impulso que se está conectando con nosotros en este momento. Ya nos encontramos en el jardín principal de Moroleón, en donde está a punto de llegar ya el tradicional desfile por este 16 de septiembre. Después de estos años de pandemia que se había suspendido este tipo de actividades, pues ya estamos de regreso por aquí. El día de hoy, pues ya en esta celebración, por ahí ya estuvo parte del equipo de Impulso también transmitiendo el desfile de allá en el municipio de Uriangato. Y ahora pues toca lugar aquí en Moroleón, Guanajuato, en donde ya se está acercando. Vienen en este momento ya por la calle Morelos, entrando hacia el jardín principal de Moroleón, en donde en unos minutos más pues estará entrando, encabezando este desfile, la ciudadana Alma Denise Sánchez Barragán, alcaldesa de Moroleón, quien viene acompañada de todo el H Ayuntamiento del municipio, así como cada uno de los contingentes de las diferentes escuelas que estarán ingresando aquí al jardín principal en unos minutos más. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando con todos nosotros. Agradecemos a todas las personas que también desde el día de ayer han estado al pendiente de toda nuestra cobertura, que han estado compartiendo, comentando cada una de nuestras publicaciones. Y por supuesto, pues también saludar a todas las personas que nos acompañan desde los Estados Unidos, que sabemos que también han estado muy al pendiente de toda esta cobertura especial a lo largo de estos días que se han realizado las actividades por estas fiestas patrias en el municipio de Moroleón y por supuesto también en el municipio de Uriangato.
cuentas, pues viene ya llegando por aquí el desfile de este 16 de septiembre al municipio de Moroleón, donde vemos que estará entrando primeramente el contingente del H Ayuntamiento del municipio, quienes ya están arribando por aquí al jardín principal de Moroleón, Guanajuato.
afecto de parte de toda la ciudadanía. Thank you.
fiesta de enero 2022, que también nos acompaña esta tarde. Démosle un fuerte aplauso también para nuestra reina del Centro Gerontológico, Graciela Cantino, que viene acompañada de su princesa. Un fuerte aplauso, por favor. Démosle la bienvenida también, que viene acercando con nosotros, a todo el centro del DIF, que también nos acompaña en esta tarde, que está a cargo de su directora, Maite Barragán. Un fuerte aplauso también. Coordinada por el maestro Adrián Pérez Amudio, que se localiza en la calle Segunda de Morelón, Guanajuato. Un fuerte aplauso. La secundaria general de Pensores de Morelón está organizada y formada por Thank you.
Municipal de Federal Defensores de Morrón están marcando en el artículo tercero en la Constitución la escuela realiza el estudio de las asignaturas y áreas del conocimiento básico. Además, promueve la educación física, artística y tecnológica. En esta última, es desarrollada en algunos de los talleres como la informática, la robótica, el enfoque arquitectónico, la industria del vestido, la preparación y conservación de la
ingresa a la secundaria técnica número 26, que se fundó el 5 de septiembre de 1978, por aquel entonces se denominó Escuela Tecnológica Industrial número 409, ESI, por sus siglas, y que de ahí todavía se le conoce formalmente, popularmente entre los habitantes de Nuevo León y Uriangato. La ESI fue en su creación de un solo turno y de esfuerzo de profesionistas industriales y comerciales de la región. Thank you.
parte en el ICM es una educación integral basada en el desarrollo de competencias, habilidades, conocimientos, actitudes y valores universales. El objetivo principal, como lo dice el escudo del instituto, la excelencia académica. ICM ingresan a las mejores universidades del país, tanto públicas como privadas, alcanzando niveles de excelencia en sus distintas carreras. En la actualidad, muchos de ellos se desempeñan con gran éxito en la vida productiva de nuestra sociedad. Vamos con un fuerte aplauso a la preparatoria de la Universidad de Guanajuato, plantel Morelos. Thank you.
recibamos a la preparatoria CONALEP del Colegio Nacional de Educación Profesional del Estado de Guanajuato, abre sus puertas en el año de 1981, siendo el 41 aniversario de esta institución. El colegio ofrece las carreras profesionales técnico bachiller en contabilidad, enfermería, industria de vestido e informática. Actualmente el colegio cuenta con una matrícula de 560 alumnos y un personal de 50 administrativos, docentes y directivos. Continuamos recibiendo a cada uno de los contingentes y ahora recibimos al Instituto Humanista Iberoamericano. Guanajuato, así como con presencia en otros estados de la República, dirigida técnica y administrativamente por destacados y reconocidos maestros. Es un bachillerato general con una cultura inclusiva, caracterizado por impulsar y brindar oportunidades a estudiantes con diversos intereses,
a efecto de que continúen sus estudios en el nivel medio superior. Ahora recibamos a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, plantel Moroleón. Metropolitano. En el año 2019, el ingeniero Gabriel García de Alba Vieira, fundador del Instituto de Ciencias Moroleón, inició un proyecto que ofreciera a la juventud de Moroleón y de toda la región la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, fundando el Instituto de Ciencias Metropolitano. La historia de la Universidad ICM es muy corta, pero ya ha comenzado a dar frutos para nuestra sociedad. En septiembre del 2019 comenzaron las actividades universitarias con las facultades de arquitectura y diseño gráfico. En el 2020 se apertura la maestría en educación, graduándose la primera generación en el año 2022. En diciembre de este año se graduarán las primeras generaciones de arquitectura y de diseño gráfico. Actualmente cuenta con una población estudiantil de 335 alumnos, atendidos por un plantel docente de 50 maestros, profesionistas todos, especialistas en su área, y las licenciaturas son las siguientes: licenciatura en pedagogía, licenciatura en arquitectura, licenciatura en diseño gráfico, licenciatura en contaduría, licenciatura en derecho, licenciatura en cultura física y del deporte, maestría en ciencias de la educación, maestría en administración tributaria y maestría en derecho. Ahora recibamos al Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, formando profesionistas con perfil tecnológico, sensibilidad humana y que impulsarán el desarrollo sustentable de la región mediante la oferta de carreras pertinentes y la aplicación de procesos de calidad. Thank you.
El ITES inició con la impartición de carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Innovación Agrícola Sustentable, cuya matrícula era de 114 alumnos en las instalaciones de CONALE. En esta tarde continuamos y vemos que ya se acerca la Universidad Quetzalcóatl, plantel Moroleón. La Universidad Quetzalcóatl, plantel Moroleón, se ofrece la licenciatura en Psicología, Administración y Contaduría, así como Derecho. Recibimos a la Universidad de León, plantel Moroleón. La Universidad de León se imparte diversas licenciaturas, tales como Arquitectura, Administración de Empresas, Comunicación, Contaduría Pública, Derecho, Diseño Gráfico, Mercadotecnia y Psicología. La Universidad de León se estableció en el año de 1998, iniciando actividad en nuestra región para cubrir necesidades sociales de nuestros estudiantes y trabajadores. Hoy en día cuenta con 16 planteles en el estado de Guanajuato y un plantel en La Piedad, Michoacán. La Universidad de León cuenta con gran calidad académica, profesorando con estudios de posgrado, sistema escolarizado de becas y sobre todo titulación automática. Esta universidad tiene convenios con universidades del extranjero, donde el estudiante obtiene doble titulación. También se imparten maestrías, diplomados y especialidades. Desde abril, la UDL festeja su aniversario número 33. Experiencia y calidad la distinguen y la respaldan. Busca tu plantel y sé parte de los titanes UDL. Gracias.
acerca ya en este momento la Universidad Metropolitana. El día 10 de octubre del año 2010, el maestro en educación Jorge Carlos García de Alba fundó la Universidad Metropolitana y a partir de entonces inició sus gestiones a fin de ofrecer la mejor calidad educativa y una más variada oferta educativa en la zona metropolitana. A partir del año 2019, inaugura su nuevo edificio de rectoría con todos los avances tecnológicos para abrir sus puertas a la población con sus primeras licenciaturas y contando con una excelente aceptación y fuerte población estudiantil. En el 2022, la Universidad Metropolitana está en consolidación y crecimiento con la apertura de nuevas carreras y maestrías. La formación educativa y personal de la Universidad Metropolitana inculca diversos valores como la búsqueda de la perfección, lo integral, lo superior, la sabiduría, el aprendizaje y la investigación, mismos que se plasman en el escudo universitario de la escuela, Escuela de Educación Superior Metropolitana. Se registra otro gran incendio en la calle Guanajuato, en el taller de ropa de los señores Javier Reyes y Enrique Gutiérrez, donde de igual forma la gente con cubetas de agua y arena trataban de sofocar dicho incendio, habiendo pérdidas totales de lo que se había dicho en el taller. Entonces, se reúnen los miembros del Club de Leones para planear y formar un cuerpo de bomberos en Moroleón que combatiera los incendios que se registraban en Moroleón, Uriangato, Yuriria, Santana Maya y Cuitzeo, Michoacán. Legalmente quedó fundada hasta el 2 de septiembre de 1980 ante la Secretaría de Gobierno en el Acta 26, bajo registro H3, folio 132, del tomo primero del libro, con fecha el 6 de marzo de 1981, y así queda legalmente registrado el Eólico Cuerpo de Bomberos Moroleón ACE.
Ahora recibamos a la Cruz Roja Mexicana. Recibamos a la Asociación de Charros Esquipulitas. Por terminado nuestro desfile de 16 de septiembre. Muchísimas gracias a todos.